un paquete que me ha llegado de la tienda Bibi Crack. Pesa 1 kilo con 100 gramos y dentro hemos encontrado 10 rollos de alambre de cobre de 1 milímetro, muy pulido, muy bien acabado. Ya os dejaré en la descripción del vídeo el enlace y cuánto trae cada rollo. Y otro de otra marca, que este sí trae bastante más, trae 10 metros. Yo los veo muy similares. Sé que esta marca la conocéis más porque se vende en muchos lugares de América. Y vamos a seguir viendo qué más hay. Esta cadena de cobre, que es lo que me quedé mostrando en el vídeo, que es hierro cobreado, pesa un montón, dice que trae 10 metros, yo creo que trae un poco más. Y como veis, combina muy bien con el cobre y también con el color dorado. Yo, por ejemplo, con el color plata no me gusta, pero con el dorado sí veo que combina muy bien. Y aquí hay dos cajitas más que vamos a investigar ahora mismo. Wow, fijaos cuánto alambre, joder. Está muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho la página de seguimiento del envío. Ha tardado unos 7-8 días laborable y está muy bien. Se consulta todo el día estupendamente. Y aquí hay otra cajita que yo ya he visto antes. Que la he abierto con vosotros, pero no la habéis visto. ¿Sabes? Esto es un pequeño yunque, pero es como el de los herreros, es una miniatura. Es muy bonito, ¿eh? Es de hierro, pesa un poco. Incluso se puede tener para decoración porque es una verdadera chulada. Esto para atornillarlo en la mesa, pero bueno, para un desavío también sirve. Yo creo que sí sirve bastante, pero vamos, ya lo iremos probando todos los materiales y os diré qué tal va. Me gusta mucho, es una verdadera... Es una verdadera chulada el mini yunque. Voy a guardarlo en su cajita. Pesa, pesa, pesa. Vamos, yo creo que aunque no la atornille, trae un poco de aceite, de grasa, que habrá que darle con un pañito. Supongo que para que no se oxide. Normalmente estas cosas se limpian y luego se le da aceite y demás. A ver si cabe como estaba antes, que va a ser más complicado. Vaya, vaya chulada de miniatura. No vale muy caro porque yo no he pedido cosas muy caras con la intención de que vosotros también podráis comprarlas, ¿sabes? Así que todo esto tenemos hasta ahora. 11 rollos de alambre, uno de una marca, 10 de otra. La cadena de hierro cobreado y el pequeño yunque. Y aquí hay otra cosa que vamos a abrir ahora. Este es de la marca Pandalelite. Muchos conocéis esta tienda. No es la misma, Bibi Crack es la de la abejita. La de la abejita y la otra tiene un panda. Pero esta Bibi Crack trabaja con marcas de todo el mundo. Y esto lo voy aquí a partir un poco. Yo soy muy impaciente para abrir el paquete. Normalmente suelo estropear la caja o algo. Vamos a intentar que no. Vamos a intentar que no. Y vamos a ver qué hay aquí. Ya no hay más. Esto es lo último. Vamos a ver qué hay aquí. Viene muy bien empaquetado y muy bien protegido. Así que debe ser algo valioso. Mira la caja mola, porque se puede reutilizar. A ver si consigo abrirla. Ahí va, solo apretando aquí, ya está, ahí va. Pues vamos a ver, estos son gabujones, pero no son gabujones de cristal ni de cerámica, son gabujones de piedras preciosas. Y mira cuántos traes, esta es una chulada. Esto sí me gusta a mí. Porque alambre siempre tengo. Aunque este viene muy bonito, muy pulido, merece la pena. Si no tenéis nadie como yo que os lo saque y demás. Y no sé si habrá por ahí algún experto en piedra y demás.
Pero vamos a ver cuánto miden. Son alargados. Son alargados estos cabujones. Miden aproximadamente 2 centímetros y medio por 1,8. Más o menos miden todos. Sí, igual. 1,8, 2 y medios. Estos son cabujones simples porque los cabujones doble vienen así, la pieza completa, redondo y redondo. Estos son cabujones simples y son muy bonitos, ¿eh? Vamos a ver si podemos distinguir la piedra. Es así, ¿verdad? Ojo de tigre. Ojo de tigre. Cuarzo rosa. Sí, esta también la sabemos, ¿verdad? Vamos a ver qué más hay aquí. Turquesa. Seguramente será polvo de turquesa. Mejor aún porque vale más y es más bonita. Vienen muy, muy pulidos, ¿eh? Me gustan mucho y además no pesan. Lo que significa que en un momento dado puede servir para pendiente. Los que yo tengo de vidrio reciclado y eso pesan bastante más. Vale, pero trae un montón, ¿eh? Allá aquí trae 3 y yo no los conozco todos. Por favor, ayuda. Qué pena que no haya podido ponerlo en directo porque esta también la conozco. Esto es lapislázuli. Y como yo soy muy listilla, pero no tengo ni puñetera idea de nada, yo tengo aquí un libro. Yo tengo aquí un libro donde vienen muchas piedras. Esta sí la conozco también. Esta es piedra de luna. Y vamos a buscar por aquí más. Hombre, claro, amatista. Esto es amatista. Hombre, como es de noche, se ve un poco más oscuro. Pues mira, ya hemos localizado aquí unas cuantas, ¿verdad? Esto no es ámbar, ni esto. Y cuesta trabajo identificar esta piedra, ¿eh? Ágata dentada, no, esta no es. Vamos a pasar la página. Hay muchas. Por eso yo quería que estuvieras en directo, pero no ha sido posible. Lo siento mucho. Más me ha jodido a mí porque quería que estuvieseis todos. Puede ser calcita rosa, pero no estoy segura. Cuarzo rosa, calcita rosa. Por aquí había otra de color rosa. Es que hay tantísimas piedras. Luego los expertos cuando vean el vídeo que me lo comenten y demás. Aquí está la piedra de luna. Mira, como veis, no, esta no. O selenita o piedra de luna. La selenita que yo tengo es más celeste. Es bastante más celeste. Esto también lo conocemos. Esto es ónix. Esto es ónix. Y además viene muy bonito. Viene muy, muy pulido. No me esperaba que viniese así de bonito. Esta se parece a esta, ¿verdad? Pero no está de más tener un libro de piedras que tenga buenas fotografías. Porque no es tan fácil reconocerla. Y esta tan fantástica, pues tampoco sé cuál es. Esta amarilla sí la acabo de ver yo aquí ahora mismo. Aquí está. Calcita naranja es la misma, está así, seguro, seguro, seguro. Todas estas ya las conocemos, ¿verdad? Y esta se parece al cuarzo rosa, pero es un poco más translúcida. Quizás sea esta el cuarzo rosa y esta la calcita rosa. Aunque el color no viene muy bien, hay muchas clases de cuarzo y no veo por ahí más de color rosa. Y esto, esta piedra, no sé dónde estará por ahí Eri o Julio Vilche. Esta piedra la he visto yo, si no en este libro, en otro. Madre, hay tantas que yo creo que no las voy a conocer todas al final. Esta parece malaquita, que no, tampoco estoy segura solo de las primeras que os he mostrado. Mira, esta parece, lo mismo parece cuarzo azul que lapislázuli.
Si alguien las conoce, por favor que me lo diga, que me diga minuto tal, piedra color tal. Y pues está muy bien porque son gabujones de piedra preciosa. Esto sí sé yo que es cornalina, porque la hay en varios tonos. Esto lo usaban mucho los romanos, tanto que os gustan las antigüedades. Y esta también, estas dos son iguales más o menos. Ya sabéis que nunca tienen el mismo tono. Y está tan fantástica. No sé si viene alguna sintética. Creo que en este paquete no. Aunque estas dos a mí me lo parecen, ¿eh? Estas dos muy bien podrían ser sintéticas porque tienen unos colores muy, muy brillantes. Y nada, poco más os puedo ayudar. Intentar identificarla con el libro. Cosa que me va a costar porque, como ya os digo, no todas vienen. Mira, esta parece un ópalo, pero yo tampoco estoy segura. Incluso muchas veces los joyeros y especialistas en joyería no la distinguen del todo. Son más bien, mira, malaquita, especialistas en piedras. Y a veces dudan ellos mismos. Aventurina no parece que sea. Pues nada, esto es lo que hay. Fijaos, vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 cabujones de piedras semipreciosas que vienen en un pack. Que está muy guay porque además viene en su cajita, muy curiosito, eso me ha gustado. Y la cadena, 10 metros. Los 10 rollos de alambre. Los 10 rollos de alambre. El de la marca Benecra. Y los otros. Y nuestro pequeño yunque de juguete, pero que pesa un montón, ¿eh? Yo creo que es de verdad, ya lo iremos probando. Y siento mucho que se haya cortado la emisión, pero son, como se suele decir incluso en la televisión, cosas del directo y no se puede hacer nada para remediarlo. Os dejaré el chat por si queréis comentarme sobre alguna de las piedras, sobre todo que son las que tengo más dudas. Intentaré poner fotografías también en mi blog. Esto me va a costar ponerlo como antes, ¿eh? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Me hacía mucha ilusión abrir con vosotros este regalo, pero no ha podido ser. Lo siento mucho y me ha dado mucha rabia. Y siento si os ha ocasionado algún trastorno. Pues hasta aquí, bien, me gusta esta tienda. Es rápida, es bastante barata, tiene muchísima variedad. Y yo pensé que tardaba menos y me ha sorprendido porque cualquier tienda española suele tardar más, además de la variedad que tienen y el trato excelente. Y hasta aquí lo dicho, y este es el material, como me habéis visto, que me ha llegado. Bueno, si os ha gustado este vídeo, dame un like y suscríbete. Gracias, hasta otra. We'll be right back.